Quiero que me digas si en verdad me amas. Pese luchando tanto, pero tanto por lograr tu amor. Ahora o nunca, dime si me amas, si en verdad pretendes entregarme tu amor. Que sea ahora, porque el tiempo pasa y las cosas cambian, y no quisiera perderte. Decídete, decídete a entregarme tu amor. Decídete, decídete, porque mañana me voy. Decídete, decídete a entregarme tu amor. Decídete, decídete, porque mañana me voy. Haz el beso más hermoso de tu vida. Muy bien, ándale. Decídete, gracias, muchas gracias. Y ahora, para que sigan moviendo las patrullas, esta melodía que dice 1, 2, 1, 2, 3. Volverte a ver, cantarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Si de veras lo quieres, tienes que ayudarme. O si él no quiere firmar, es porque ha de tener sus razones. ¿Te das cuenta de que cantando en lugares como estos nunca va a llegar a nada? Hoy Harlingen, mañana McAllen. Y después, pues, terminará en cualquier cabaretucho. Mira, Tony puede llegar muy lejos si toma el camino adecuado. Nosotros todo lo que queremos es proyectarlo en grande. Aquí está ganando cacahuates. Yo lo voy a llevar donde está el dinero. Y tú estarás con él. Usted no le agarra la onda. Tony es feliz sintiéndose libre. Bueno, por si cambia de opinión. Buenas noches. ¿Y qué quería el vato ese? Pues que a fuerzas quiere que le firme un contrato a Tony. Dice que lo quiere convertir en galán. Se me hace que es puro cotorreo. Ni más. Ya este dinero le ofreció. Ah. Pero Tony dijo, Nel. Qué mala onda. Pues de una vez que le firme todos los papiros y así nos vamos todos de gane. ¡Cállese! ¡Sáqueme a bailar! ¡Qué carácter! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! Saludarte y saber que estás bien. ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan jovial! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! ¡Tan bonita!
bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver. Vamos a darte y a ver que estás bien. Muchas gracias, querido público. Se despide de ustedes su amigo del alma, Tony Franco y su conjunto. Goodbye, chao. Tony, ya es muy tarde, son las 6:30. Mi tía me va a poner como camote. Mira, nomás comemos algo y nos vamos. ¿Juega? ¿Y qué? ¿No extrañas la capital? No, ¿por qué? Bueno, pues como naciste allá y viviste allá, me imagino que sí lo vas a extrañar, ¿no? La verdad, al principio sí. Ya después me fui acostumbrando. Matamoros es muy tranquilo, la gente es muy sencilla y además me va muy bien en mi taller de costura. Tienes razón. ¿Y ya dijiste a tu tía que nos queremos casar? Sí, y le dije, Tony quiere que vivamos en Matamoros y así va a ser. ¿Y ella qué dijo? Bueno, ya sabes que ella tiene sus arranques, pero siempre termina diciendo que sí. Bueno, nomás donde no se te ocurra traerla a vivir con nosotros. Oye, ella será toda la chavetada que tú quieras, pero no viviría con nosotros. A mí se me hace que tu tía lo que necesita es que le den una checadita de aceite, ¿no? ¡Tony! Sorry, sorry. ¿Sabes qué? Yo voy por otra hamburguesa porque me quedo hambre. ¿Otra? Simón. Hey, baby, why don't you leave that stupid guy alone? Let's get lost together, huh? You son of a bitch. Hey, stupid, who do you think you are, huh? Just who do you think you are, you damn... Tony, vámonos. Sí. Tony, apúrate, vámonos. Ay, Tony, me quebré mi uña. Pero qué tal destronamos la moto, ¿eh? Oye, mi amor, ¿no vas muy a prisa? Lo que quiero es llegar a Matamoros y dejarte en tu casa. Where the hell does that guy think he's going? Come on, let's go get him. Pull over there.
Get over on the side of the road. ¿El jurado? Tony, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Sí, pero por ti. ¡Te van a meter a la cárcel! No pasa de que me den un tiquete y eso sí nos alcanzan. ¡Párate! Solo cuando cruce el puente. ¡Que te pares! ¡Stop! ¡Stop! ¡Hey, that bastard! ¡Come on, let's get him! Marina, 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 una ambulancia. Marina, suéltame, suélteme. Suélteme, suélteme, por favor. Get that door open. Hurry up. Hurry up. Okay, now look, I'm going to pass her on to you. Marina. Here you go. Here, grab her. Grab her. Hurry up. I take her over there. Laura, go off. Hurry up. Marina. Marina. You got a visitor.
¿Y Marina? ¿Cómo está? Hace rato la operaron. El médico dice que tenemos que esperar 72 horas para que reaccione. ¿Y el bombín? Está con los demás muchachos en el hospital. No te agüites, carnal. Entre todos vamos a hacer una cooperacha. Pero la bronca está muy gruesa. Pancho y Pepe van a vender la troca, pero yo creo que ni con eso nos alcanza. Miranda, no hay otra solución. ¿Quién es ese? Mira, tú dile al bombín que se vaya a Matamoros. Creo que está en el Holiday Inn y que le diga al señor que venga a verme. Sí, sí, pero ¿quién es ese vato, men? Tú haz lo que te digo. Chance y nos saque de la bronca. Todo saldrá bien. Esto y más me merezco por acelerado. Y todo por mi maldita culpa. Ahí te guacho. Y recuerden que los contratos deben de estar listos y firmados para la presentación en Tijuana. Y no quiero problemas como la última vez. Este tipo de confusiones nunca más. ¿Y tú, Jiménez? Señor Miranda. ¿Me checas el vestuario del nuevo conjunto? Señor Miranda. Señor Miranda. ¿Sí? Soy yo. Lo buscan en el lobby, señor. Gracias. Con permiso, ¿eh? Joven, el señor Miranda. Con permiso. Tú vienes de parte de Tony. Simón. ¿Y qué quiere? Pues es que está metido en una bronquitis. Y me dijo que lo viniera a ver a usted. Ah. ¿Y qué clase de bronquitis? Pues es que está en el tanque y... necesito una manita. Diga. Soy el licenciado Vélez. El señor Miranda me explicó todo. Y he venido a solucionar tu problema. Mire, yo todo lo que necesito es una nosotros buena feria. Nosotros cubriremos todos los gastos de la hospitalización y operación de tu novia. Así como la fianza de que tú tienes derecho. El señor Miranda está convencido de que puede hacer de ti un cantante de primera magnitud. Claro que eso no es fácil. Pero él es un hombre muy tesonero. ¿Y en qué forma tengo que pagar todo esto? Firmando este contrato. ¿En blanco? Él confía en ti. Aquí tengo tu récord. ¿Quieres que te lo lea? 5 arrestos por escándalos en la vía pública. Y además, resistencia a la autoridad. Ahí muere, ahí muere. Dr. White, please report to surgery. ¿Cómo está? ¿Dónde la tiene? Dr. Williams, Dr. Williams, please go to intensive care.
Yo sabía que no habías de traerle nada bueno. Pero ella estaba loca por ti. Ya estarás contento, ¿verdad? Sabe Dios si pueda moverse. Dicen que va a quedar paralítica. Marina, te quiero. Te juro que volveré. Vete, Tony. Vete y no vuelvas nunca. ¿Qué más daño quieres hacerle? ¿Qué le pasa, Bombín? ¿Por qué no se baja? Me siento muy mal. Estoy muy mareado. ¿Y qué? ¿No podías haber sacado la cabeza? ¿Lo que querías que ensuciara la calle? ¿Y la cuenta de tu amigo qué? Pues, me la descuentas, no hay bronca. Lo decía porque eso no está estipulado en el contrato. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, después hablamos. Toma. ¿Y esto para qué es? Para lo que se te pudiera ofrecer. Ah, y recuerda, a las 6:30 en el estudio. Pero no sé dónde es. Vendrán por ti. Hasta luego, Tony. Suerte. 1, 2, 3. Estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, y verán tus palabras en mi pensamiento. No, corte, 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 corte. Arranca, va. 1, 2, 1, 2, 3. Estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, y verán tus palabras en mi pensamiento. No, corte, 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 corte. Señor de la guitarra, está mal. Tony, es que no sirven los audífonos. Ingeniero, por favor, mande sonido al señor de la guitarra. ¿Le damos más volumen al bajo? Sí, súbelo, hay que tenerlo más alto. Ok. ¿Ves cómo va bajando? Tararararam, param, 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 tararam, taram, tararam, tararam.